Esta civilización es funcional, esencialmente funcional a la acumulación de capital, por encima de todas las cosas. El altar que está priorizado es la acumulación de capital y hay que consumir y consumir y consumir, inventar porquerías para consumir y que te pases toda la vida pagando cuotas y consumiendo como un bobo mirando. La naturaleza nos dotó de una conciencia, tal vez para recrearse, para repensarse, para autoanalizarse. Somos parte de la escalera de la propia naturaleza viva. Hay una libertad al alcance de tu mano que es tener tiempo para gastarlo en las cosas que te gustan y que a ti te motivan. Será una cosa y a mí será otra y a Juancito será otra. Por eso es libertad, porque es de libre elección. No quiere decir que en este mundo no haya que trabajar y esforzarse. Porque si no trabajás y no te esforzás porque estás viviendo a costillas de otro, y en ese caso esto es lo peor, sos un parásito. Pero eso tiene un límite, y el límite es tu vida. No puedes dejar que te la roben para pagar cuotas. Han dicho que soy el presidente pobre, yo no soy pobre ni carajo, no soy. Y lo repito mil veces, pobre es el que precisa mucho. Y consumo lo justo, porque defiendo mi libertad. Y defender mi libertad es gastar el menos tiempo posible en los cacharros materiales para sostener mi vida. Y tener tiempo para hacer lo que me gusta. Soy militante no porque me paguen un sueldo, sino porque desde los 14 años puse mi vida al servicio de mi sueño, aunque soy un hijo de mi madre. Eso no tiene precio. No pretendo convencer. Yo no pretendo convencer, lo que pretendo es que piense. Porque la liberación posible primero está dentro de vuestras cabezas. O se dejan que la sociedad y el uso y las costumbres le roben la libertad, o se las ingenien para defenderla.